espérate, ¿por qué no, no, así? sí, ¿dónde está? No, no, el problema es que si hay tanta gente junto, a lo mejor, y estaban en el médico, a lo mejor ha pasado algo. No sé yo cómo de seguro tiene que ser esto, ¿sabes? No sé si me entiendes. No sé cómo de buena idea es esto. Está todo bastante normal. Pues ahora vuelvo. Voy a comprar un lazo. Ah, ok. ¿Ya lo tienes, no? Ahora te he enseñado más. Pero bueno, vamos a preguntarle de todos modos a la gente a ver si es que ha pasado algo. Porque es que me da. Okay. Disculpe. De todos modos, ¿ha ocurrido algo en la ciudad en lo que he salido un momento? Sí, de hecho hubieron un individuo saltando ahí la tienda general. Vamos un momento y salía parda. Literalmente. Así que creo que se arrancaron de ellos. Creo. Claro, es que. ¿Necesita ayuda para calmar al caballo? Estábamos. ¿Cómo? ¿Necesita ayuda para calmar al caballo? Lo veo un poco alterado. Claro, no se preocupe si no los mato, güey. No, hombre, no. Caballo. Me compro otro, güey. Bueno, tira, era broma de mi caballito. Es que es un poco chúcaro, se pone hasta ahora. ¿Qué tal? Yo creo que te has escuchado y he dicho, bueno, mejor me porto bien. Sí. ¿Qué? Te escucho y ha dicho, bueno, mejor me porto bien, calmo. Porque ha sido decir eso, se ha dado la vuelta, se ha Y se calmado. calmó. Sí, En plan, no, no, Sí, si yo nervioso hay no que estaba. amenazarlo, hay que amenazarlo de vez en cuando. En plan, no, si yo es como un preso, ¿no? En plan. Sí, yo amenazo al mío, aunque si me pega una pata le muerdo una oreja. Ah, no mames. Voy a llegar a la oreja, no lo sé. Yo te ayudo, no te preocupes. Vale, gracias. Ah. Buenas noches, que tengan. Venga. Cuídense. Pase buen día. Chao, que tenga buen día. Nos vamos. Iba a decir 5 minutos, pero la verdad es que llevamos fuera bastante. Sí. Y han atracado una tienda. Lo típico. De hecho, Sí, bueno. ahora que lo pienso, justamente cuando nos estábamos yendo, no hemos escuchado un tiro. Sí, y me he vuelto a enfermar. ¿En serio? Era menos. Yo no entiendo por qué me enfermo de la nada. Ahí se asusta porque estoy enfermita. Sí. Tómatelo. Mucho mejor. ¿A que sí? Sí. Batalla. Hemos sido los dos.
Oye. Así no es, así no es, así no es. Siempre pasa lo mismo. Pero con amor, con cariño, con comprensión. Besito. Sí, bueno, el besito te lo tendría que dar yo, porque vaya tollina te he tenido que dar sin querer. Bueno, no pasa nada. Se marcará la neurona. Hay que decir que vaya expresión has soltado tú también, ¿sabes? Tienes malas pulgas, el Iván también. Sí, ya las he probado. Es que me ha estrangulado. Saber qué voy a decir. No, no, me encanta. Nunca se sabe qué pasa por mi rara mente. Y eso es maravilloso. Todos los días un cajón de sorpresas. Sí, sí. De hecho, ahora mismo tengo una cancioncita en la mente. A ver. Tengo un bonito par de coconas. No sé por qué pasa bien. A veces me ocurren cosas. A ver, cuénteme qué cosas se le ocurren. Por esa maquiavélica mente de doctor. Ahora mismo, la verdad es que personalmente hoy he pensado de todo menos como doctor. Y no sabes cuánto te lo agradezco. Está bien, sano. Joder, que lo digas tú. Sí, que le digo a una persona que está de trabajo hasta la ceja, pues bueno, pero... Bueno. Me tomo mis descansos. Por ejemplo, yo tomar no me lo tomo como parte de mi trabajo, es algo que me gusta mucho hacer. Cierto. Me resulta bastante divertido. ¿Sabes una cosa buena que tiene haber sido amigo de esta gente, por cierto? ¿Por qué? Somos los únicos que pueden pasar por donde estamos pasando ahora. Está bien. Los agentes de la ley no pueden pasar por aquí. Bueno, por poder pueden, pero... Fusil en mano porque a lo mejor le cae alguna flecha. O eso dicen ellos al menos. Sí, pero tengo la sensación de que es porque ellos se lo han buscado por... Es lo más probable. No creo que... Es lo más probable, porque de hecho... Sí. Ya te digo. Nosotros le hemos saludado sin más. Le hemos explicado la situación. Y nos ha invitado a ver a su jefe. O sea... Ningún problema.
Claro, yo no me acercaba por la zona porque me dijeron, ten cuidado porque creo que te han visto con nosotros y yo en plan. Mierda. Nah, yo sí me he acercado, no. También es que cuando yo me acerqué había tres personas despiertas. Sí, para que te hagas la idea, a nuestra hora de cenar, creo que es cuando suelo ver yo a esta creo gente. Creo que escucho un oso. Es lo importante, que sé por dónde lo he escuchado. Bien. No estamos cerca. Yo caballos. Confunde un caballo con una piedra. Pero yo te quiero así, con tu mucha imaginación. Ah, sí, yo no tengo imaginación ninguna. No, qué va. Para nada. Para nada, uno de nuestros entretenimientos favoritos, literalmente. A que se parecen las nubes. ¿Y esta casa aquí enfrente? Entonces, que ahora mismo tenemos que tener mil ojos abiertos, ¿verdad? Sí. Porque se está haciendo de noche y estamos en un bosque. No sé. Así que posibilidades de que aparezcan lobos, muchas. Ya. Yeah. Posibilidades de que el caballo nos venda, más. Más. Podemos pasar la noche en Strawberry ya muy malos. Convenció la idea. No sé por qué, pero la noche creo que va a ser más segura en Strawberry que aquí en medio del bosque. ¿Ves? Ya te dije yo. Y no me apetece que me maten al médico. No, pues a mí no me apetece que me maten al domador. Estábamos muy lejos, ¿eh? ¿Eh? Estábamos lejísimos del pueblo. Esto de aquí a la izquierda no es para el caballo. ¿El qué? Para apostar al caballo, aquí a la izquierda. Prueba. Espérate, que no sé cuál es la izquierda, yo soy tonta. Ahora mismo recto. No, no. Eso es para atrás, no recto. Derecha, derecha, derecha. Esto es un jardín. Aquí. Este palo. Para atar el caballo. Pero es aquí también. Sí. Ah, pues sí. Tengo ceguera selectiva, ¿vale? Ah,
A ti lo que te gustan son los palos finos de campo, los rotos. No los ves. Sí, será eso. Es eso. Me engañas. ¿Te engaño? No me engañas. Anda, ven, que creo que esto está abierto. ¿Esto qué es? Rodeas. Hello. No great shock there. Hola. Good day, sir. Buen día. No sé, pero me siento muy observado. Sí, yo también. How do you do? Sean felices y hagan sus cosas de gente con dinero y... Pero Antonio, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí, mi primo Antonio? Escúchame. Estaba aquí todo este tiempo, claro. Eso es lo que escuchamos. Todo tiene sentido. Exacto. Nos estaban llamando y da la casualidad que está cayendo un tormentón fuera que flipas. Pobrecito, mi caballo. O sea, aquí no había... O sea, tiempo vale. De... Sí, vamos a ver. Joder, ¿cómo haces que se no es? Ya, es que me ha dado un lapsus. Ay, Dios. Vamos pero a darnos... Oye, le esquivo la patada, ¿eh? Vamos a darnos prisa, que eso es totalmente eléctrica. No te preocupes, que aquí no te multan. Ay, Dios. ¿Por este camino o no? Había que seguir por el otro. Si nos refugiamos mejor en la cuadra con el caballo. ¿Por qué? Si quieres hacerle compañía, vale. Es que no creo que sea buena idea el hecho de... ir andando hasta... El techo, espérate, ¿no podemos dejarlo ahí? Ahí, ¿qué? Ahí tenía techo. ¿Qué? Me he enterado, soy sordo. ¿Qué? Que tenía techo allí, donde las vacas. Dime que se abre. Pero no... Ah, vale. Sí. ¿Vale? Va afuera, por favor. Mi. Bueno. Es que luego no voy a poder cerrar. Que mi cabeza... Eso te iba a decir yo. Espera. Tú puedes, confío en ti. Ahí ya está. No. Bueno. O sea, aquí estamos. Bueno, aquí tenemos... Bueno, para echarnos una siesta. Esta sí se puede cerrar. Sí. Vamos a esta ventanita. Con olor a mierda. Pero una ventanita. Sí, sí. Joder. Pero yo te dije que la lluvia me gusta. Las tormentas ya no tanto. Ya.
A ver, me gustan las tormentas, pero las dentro de mi no. casa... Me gustan los truenos y los relámpagos, pero cuando hay lluvia y estoy dentro de mi casa, aunque claro. no tengo... Bueno, escúchame, después de la conversación. Después de la conversación de hoy frente a doctores con todo el cuerpo policial de Blackwater. Yo creo que Kira ya le está adoptando. ¿Sí? Así que. Casa a casa, no te preocupes, que yo creo que ya tiene sin querer. Vaya. Quizás no de la manera que te esperaba. Una cama es una cama. ¿Eh? Exactamente. Ay. Y encima... Esto habría que hablarlo. Pero ya te comentaré mejor más adelante. Okay. Que casi me caliento la boca a hablar. Y luego he dicho, vale, no sé si se puede. Así que por ahora no te comento. Vale. ¿Verdad? Han sido bueno. cuatro rayos y. Y ya. Qué mierda, sí. Pero... yo de un momento me lleno la sala. Voy a hacer un pequeño viaje a sala. Ah, no te preocupes, yo igual.
Volví. Hey. Vale. Ay. Pues quitando el viento, todo está bastante tranquilo ya. ¿Sí? A ver si... ¿Qué hora es? Faltan 5 horas para que aparezca. Lobo, ¿qué coño está pasando ahí? ¿Por qué estáis los dos en una puta cuadra, lobo? Vale. ¿Vamos a donde antes? Sí. No te deja de caer solo. Totalmente eléctrica. Tú solo disfruta, ¿vale? Tú solo disfruta. ¡Explícate! Vale. Esto te voy a decir yo. Mierda. Espérate, no lo hago yo. Muévete un poco pa un lado. Que se note. Vale, que se conocía que de repente me apetecía mucho mandar un mensaje privado. Vale. A ver cómo hago esto.